Muy bien, ustedes se preguntarán por qué de Botas este vueltón por Granada. Estamos acá precisamente en la vereda La María. El Progreso. La María, El Progreso. Estamos con don Javier, que es el que nos va a acompañar y nos va a mostrar ¿qué vamos a hacer hoy, don Javier? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, más amorrito, ¿cómo amaneció? Javiercito, cuéntele a la gente qué es lo que vamos a hacer hoy, qué es lo que vamos a conocer hoy. Hoy lo que vamos a conocer es unas cosas muy bonitas que tiene la vereda de Minita. Muy bien, entonces nos vamos a entrar con él a conocer todas estas cosas y bueno, que sea entonces el recorrido el que nos muestre todo eso tan bonito que tenemos para mostrarle el día de hoy. Nos vamos, Javiercito, vamos pues. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¡Bien, gracias a usted! Muy bien, gracias a Dios. A ver, desayuno. ¿Cómo trajeron desayuno? Decía la nuera suya, Javiercito, que usted quiere mucho esta vereda. Y usted le respondió, la amo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque aquí donde me echaron el ombligo. Aquí, propiamente en este filo, ¿sí o qué, Javiercito? Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, ya están las arepas. Ah, no, entonces perdí. Esa sí está mejor. Ahí en esa cañada me mocharon el ombligo a mi mazamorrito, para que lo sepa. ¿Usted ama esta vereda, Javiercito? La amo como un berraco y no quisiera ni media aquí. Bueno, ya hemos recorrido mucho las entrañas de zona fría. Uh-huh. Por acá. Por la vereda de Minitas. Por la vereda de Minitas. ¿Dónde estamos ubicados, Javiercito, exactamente? En este momento estamos ubicados en el punto donde están los linderos de Peñol y Granada. Acá este alambreado que hay aquí, este taconeado, nos divide a la zona de Granada y al lado de acá el Peñol. De aquí para abajo empezamos con una protección de los acueductos del municipio de Granada, los nacimientos, un acueducto que hay de los de la vereda, y lo tenemos en bosque bien cercado. He sido vocero toda la vida de Vergara, tener todo esto bien organizado, como lo están viendo aquí mis compañeros, son ya casi testigos, prácticamente son testigos de que ven que sí está cercado, como les he dicho en muchos lugares. Javi, ¿cuánto hace que se hizo esto? Este cercado. Este cercado tiene por ahí 3 años de haberlo hecho. Sí, y eso hace que, no, desde mucho antes. Desde mucho antes existía un cerco, ¿cierto? Pero nada. Imaginario. Lo manejaba la comunidad, los dueños, que para división como de tener ahí el del terreno, esto era pues. Potrero. Ajá. Y esto era potrero. Ajá. Aquí no había sino para uno que otro árbol cuando compraron esto para el municipio. Y entonces comienza aquí entonces ya el cuidado del agua y el todas estas cosas. Todo esto. Comienza de aquí para allá. De aquí para abajo ya empezamos. Ahora nos hemos puesto este bosque abajo, a bajar a una parte. Porque aquí tenemos más o menos 50 hectáreas en puro bosque, así como las ven ustedes aquí. ¿Y estos terrenos son de quién? Este terreno era de un señor que llamaba, cuando nosotros lo compramos, llamaba Manuel Ramírez. Mm. Un señor que lo mataron en la guerra. ¿Pero esto es de la gente o esto es particular? Esto es del municipio. Esto es del municipio, lo que vamos a arrancar ya de aquí. Ya vamos a arrancar lo que es del municipio, ya no hay aquí, de aquí para abajo no encuentran. Ya los llevo yo hasta ciertos lugares y les muestro por dónde ya tienen doliente. De resto, lo que ustedes ven, el resto es del municipio, o Cornare, como se dice. Bueno, ya estoy mandando
la zona de la reserva y todas esas cosas. Conocimos muchas entrañas por allá de los bosques. Nos pegamos la emparamada, Javiercito, ¿cierto que sí? Él se ríe porque es verdad. No, porque yo creo. Porque él tiene su protector ahí. Javiercito, pero qué rico que nos cuente de todo eso, cuántos acueductos se sacan de ahí, de todo lo que conocemos ahorita. De todo lo que hemos recorrido en el espacio que hemos andado y que nos hemos mojado. Conocimos un bosque grande donde alimenta cuatro acueductos. Sí. Uno por el que derrama para el lado del municipio del Peñol, que se llama la vereda del Chilco. Bien. Otro que derrama para el lado también del Peñol, que llama parte de la meseta. Y luego hacia acá, el acueducto que alimenta de la vereda Minita, lo que es todo lo que es de la zona de Minitas que alimenta. Al mismo lugar hay otro acueducto que alimenta la zona de Lago Bajitos. Sí. De ese mismo filo salen las aguas para esos cuatro. Entonces son el Chilco, Bajitos. El Chilco, la meseta y Minitas y Bajitos. Sí. ¿Y entonces qué hace ahí de eso? O sea, que esté bien, que no vayan vacas para allá, que no haya ganado. ¿Qué es lo que hace usted? Cuando yo veo que hay ciercos caídos, que ya veo que se va a entrar el ganado a esos lugares, yo voy allá a la humata o de los técnicos de allá y les comento, o al alcalde le digo, necesitamos un proyecto para hacer una cierca allá, que se nos va a entrar el ganado para allá. Hasta que lo ejecutamos, nos lo dan y lo ejecutamos, cercamos. Y en estos momentos ustedes mismos ven cómo están. Javiercito, sí, y esa es como la misión suya nomás, de estar pendiente de eso. Que no, eso esté y bien. Muchas cosas acá en la vereda, yo sí estoy pendiente de todo lo que usted necesite aquí en la vereda. En estos momentos soy el presidente de la Junta de Acción Comunal aquí y veo cómo están las vías, en la escuela, todo. Hoy ha sido un día muy productivo, hemos aprendido muchas cosas y ha caído agüita buena, en demasiada agüita. Incluso nos ha tocado frenar algunas cositas porque no me puedo madre. Javi, estamos parados. ¿Esto qué es y en qué estamos parados? Y por favor explíquenos un poquito. Estamos en un lugar donde tenemos bosque, donde es protección para las aguas. Y estamos parados en el tanque del almacenamiento de agua para la vereda de Minitas. Javi, ¿esto cuántos años tiene, más o menos? Esto tiene por ahí unos 30 años de haberlo construido. Sí. ¿Y esto lo hizo la misma comunidad, todas esas cosas? No, esto fue un proyecto que le dieron a la comunidad y elaboraron este tanque. Bueno, ¿y a usted le enseñaron? Como esto hay que venir a hacerle mantenimiento constantemente. Claro, sí. Esto y el que nos enseñó para construir esto era un señor que llamaba Evelio. Sí. Él fue el que hizo todos estos diseños, cómo teníamos que, hasta dónde nos subía el agua a cada uno de los socios. O sea que esto en lo que estamos parados, Javi, no es que esto se pueda hacer en cualquier parte. O sea que esto que se le hubiera ocurrido, por ejemplo, hacerlo, no sé, allí arriba o aquí más abajo. No, esto tiene un diseño y tiene una topografía donde dicen aquí se puede hacer y de aquí le va a llegar el agua a ambos, en partes que donde dicen, aquí habían socios que decían, écheme el agua. Y mismo se cuadraba y decían, no, el agua ya no le va. Que no le llegaba, por ejemplo, el aparato que colocaban aquí, así como tienes. Sí. No le subía. Lo medían para ver si llegaba a esa casa del vecino. Es una cosa que la colocan así. Sí. Y uno ve. ¿Cuánta gente se beneficia de esto, Javi, más o menos? La verdad que no tengo, pero por ahí creo que unas 50 más, familia o más. Sí.
es un, eso ha servido mucho, Javi, para el tema de la limpieza de las aguas. Lo mejor que puede tener toda la comunidad de Minitas. Yo creo que Minitas es la única que toma un agua potable sin tener que estar meterle ningunas aliños de nada, y un manejo que le tienen a este acueducto que no lo tiene ningún acueducto. ¿Cada cuánto viene a hacer el lavado y todas esas cosas? Yo creo que esto lo daban por ahí cada 2 meses, la boca toma. Yo no sé este tanque, si no sé, yo creo por ahí cada 2 o 3 meses. La boca toma dijo que la lavan cada mes. Muy bien, todo esto es producto de lo que hemos visto de las reservas allá, sí, arriba. Hasta la mojada. Hasta la mojada, que Javi, que hasta nos tocó, me tocó cambiar. Tuvimos que cambiar de uniforme. Nos tocó cambiarnos. Nada más amorro como lo tenemos. Como lo tenemos, porque nos vinimos a esculcar todas estas entrañas de Granada, desde la vereda Minitas. Y con queremos Javier, que todo... Que don Javier tiene en la cabeza toda esta vereda, para que sepa. Él sabe dónde está parado. Y la bonita gracia es que lo hacemos es con mucho cariño y mucho amor. Y creo que quiero que toda la comunidad del municipio de Granada se dé cuenta qué tenemos aquí y qué es lo que necesitamos de proteger para tener un agua pura allá. ¿Cuánto hace que usted es doliente de todo esto, Javiercito? Lo que tiene Javier. Lo que tiene... De tarde como líder y como comunidad, 40 años. Antes de esto, Javi, de aquí a donde estamos parados, de esta plancha y todo esto que estamos viendo, antes, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía ese tema de que llegara el agua a las casas o qué? Con sequía. Por lo que vimos ahorita ayer. Por lo que le mostraba yo aquí en este lugar, todas las casas llegaba el agua por sequía a la casa. Sí. Otros no alcanzaban allá y tenían su nacimiento, su sequía al lado y abajo, y allá cargaban agua para la casa. Les tocaba mandar a los niños para que vieran por... No, los niños no los mandaba porque les da miedo que les ahogaba. Ay, Javier, todo lo que estamos conociendo el día de hoy en este vueltón por Granada, hoy conociendo zona fría. Qué frío el que está haciendo hoy por acá, por zona fría. Y hemos conocido, bueno, este es el tanque donde está... Vamos al almacenamiento de... ¿No está la boca toma donde empieza a llegar el agua para acá? Vamos, Javiercito, claro que sí. Este es el tanque donde le hacen como un discernimiento al agua que sale de allá, ¿cierto? Sí. Allá tiene unos tanques que tiene piedra donde entra el agua, como para que vaya dándole una limpieza, ¿sí? Uh-huh. Y se va viniendo en esa forma hasta que sale acá. Ya acá sale el agua por debajo, ya discernida, y se entra por ahí, por ese hueco que allá hay, y va a dar allá al tanque de donde estuvimos parados ahora. Ese es el tanque de almacenamiento. Cuando él se rebosa, esto lo tienen para que el rebose salga por ahí. Se rebosa porque cayó mucha agua. De pronto hay mucha agua adentro y no alcanza a evacuar allá. Ya llena el tanque bien. El del almacén se llena, ¿cierto? Y como no tiene por dónde, entonces él rebosa y vuelve aquí y sale del agua. Bueno, don Javier, ahora sí, bueno, estamos acá. ¿Esto aquí cómo se llama? Esto aquí es la boca toma del acueducto de Minitas, donde los nacimientos entran por este lado derecho y por el lado izquierdo ahí. Hoy estamos como con bastante agua por la que ha caído, ¿cierto? Pero el nacimiento, el agua es un poquito más pequeña, pero estamos en la boca toma donde alimenta a los tanques de allá, donde vamos a ver si ubicamos a los oyentes, televidentes, a la gente que nos ve. Esa agua que viene es de lo que vimos hace rato, de todo el bosque que nosotros estamos mandando. De todo el bosque. Esto es todo, está protegido por el bosque que hay. Ajá. De lo que andamos hace rato, en donde empezamos todo esto. Esta agua toda tiene protegida.
sin ningún, aquí no entran en sino los animalitos del mundo, los que hay en el, como en el monte. Sí. De resto aquí no entra ganado, no entra nada. Usted decía hace ratico, Javi, algo muy importante, extra micrófono, decía que es que a veces le decían a usted que había que cuidar que la ribera de los bordos, y que usted decía que no, que había que, era que cuidar toda esta zona, ¿sí o qué? Explíquele un poquito. Toda esta zona en general, porque es que en realidad lo más. Inclusive yo en este verano había noches que pensaba y decía, porque yo le tengo mucho miedo, es que en un verano que le meten candela va como a ese rastrojito. Sí. Y yo le decía mucho a los compañeros, ay, que me da una tristeza que por ahí uno se entrega a petarle un fósforo. Se nos van 50 hectáreas de bosque en paro, porque no había donde protegerlo. Sí. Entonces eso me da una lástima. Yo digo, esto es que, yo digo cada día que amanece, Dios quiera que no haya uno que se atreva a hacer eso. Dios quiera que no exista. O sea, y que hay ojalá que hubiéramos. Y tenemos ganas de tener, que haya un proyecto para comprar esta junta. Sí. Únicamente no hemos podido porque la gente no se ha decidido, pero yo creo que está el proyecto. Oiga, Javi, entonces insistámosle a la gente, por favor, para que cuidemos los bosques, cuidemos todas estas cosas, para que nunca nos acabe el agua. ¿Te imaginas, Javi, el día que pronto, Dios no lo quiera, que pronto nos quedemos sin agua? Entonces, hagamos la invitación, Javiercito, para esas cosas que usted ha aprendido de todas estas cosas, para que le demos como a la gente tipsitos. Como los que tengan acueducto. Exactamente. Que verdaderamente obtengan, algunos de los propietarios digan, no es que yo no quiero dejar en volver un bosque por pavocatomas de acueducto, hágalo por favor con mucho cariño, que esto es una cosa que uno ve. Un nacimiento casi seco es una cosa muy triste. Nosotros ya conocemos y por eso hacemos estas caminatas y analizamos y vemos. No se opongan a que cerquen un pedacito para que protejan el nacimiento. Exactamente. Este es el programa de Vueltón por Granado y conociendo estos acueductos, la bocatoma de la vereda Minitas, que las que es protegida pues por su misma gente y que hoy nos vinimos a recorrer con Javier Aristizábal. Bueno, Javiercito, entramos otra vez a conocer más de la reserva que se tiene, ¿cierto? Usted nos estaba hablando ahorita de una cantidad de hectáreas que tenemos. Uh-huh. Javi, cuéntanos pues eso, ¿de cuántas hectáreas más o menos contamos para el tema de esto? Para la bueno, reserva. Nosotros, nuestro Maurito, le dimos el recorrido ya más o menos a todo lo que se llama en bosque, a una cantidad de 50 hectáreas que tenemos en puro bosque para protección de los nacimientos que tiene este bosque para el agua que va para el municipio de Granada. ¿Hemos andado harto, sí o qué, Javi? Llevamos, ¿qué, 3 horas o 4? Uf, llevamos harto rato. Empezamos este recorrido a las 8 de la mañana y llevamos, porque hemos siempre, la agua nos ha perjudicado un poquito, pero es la 1:36. Lo que hemos aprendido y lo que hemos visto ha sido muy bonito. Y nos falta por recorrer todavía unas cosas muy bonitas para conocer, para poder mostrar todo lo que es, todo lo que está aquí, que se ha luchado siempre toda una vida para llegar a tenerlo lo mejor que se pueda, la protección del agua del acueducto. Exactamente, bueno. Javi, síganos contando entonces de esto. Esto es una lucha, ¿sí o qué, Javi? Esto no es. Esto ha sido una lucha incansable hace muchos años. Sí. Gracias a Dios, a los alcaldes que hemos tenido allá en el municipio y mi persona como líder, que he sido un poco necio ante estos alcaldes, ellos me han oído
y me han escuchado y hemos elaborado proyectos y por eso tenemos esta zona de propiedad del municipio para protección de nuestra tierra, de nuestra agua, que es la del municipio, para que, señores, donde haya un acueducto, procuren tener una protección. Sí. No se opongan a eso, que eso es lo mejor que puede haber. Tener una zona de protección para que el agua esté limpia y no falte. Javi, para. Pero tan bueno, por ejemplo, que usted me estaba contando una vez que como que le tocaba luchar por esta zona, por la zona fría de Granada, desde tiempos de Alberto Gómez, por ejemplo, ¿sí? y tan bueno que los alcaldes a los que usted ha recurrido y todos los alcaldes le han parado oreja a usted, ¿sí o qué? Sí, gracias a Dios, de verdad no tengo que decirlo, ni lo he dicho, y lo he dicho muchas veces, para mí no ha habido alcalde malo. Y hay muchas personas dicen que hay alcalde malo, pero es que no saben tampoco llegarle a la administración, no sé. Uno tiene que ser prudente con las cosas, como lo he dicho yo y se lo digo a todo el mundo. Tenemos que ser prudentes para llegar a las cosas. Ay, porque es que esto no es que vaya y pida, por ejemplo, usted, que por ejemplo que compremos una hectárea, supongamos. Y tenemos le den la plata, no, que ves, toca esperar también, ¿sí o qué, Javi? De 2, 3 años, 4. Que eso no es cualquier Miren cosa. De aquí para arriba, como se ve este hoyo en pura madera que sembramos, freezer, que nosotros mismos hicimos. Eso lo recorrimos, ¿sí o qué, Javi? Eso lo recorrimos. Y aquí vamos con el mismo recorrido de para abajo hasta llegar donde hay un terreno que tenemos para protección de la bocatoma. Bueno, es una lucha lo que veníamos contando, la lucha de eso de guerrearse todo este cuento, ¿cierto? De gente que pronto no tiene el mismo, no tiene, bueno, chupa. El uno dice, no, hombre, no, dejemos como vamos a ver esto vos, que el otro dice, no, es que, ¿para qué compramos tierra? Hay que proteger. Bueno, llegamos aquí, salimos del bosque a otra finca de propiedad de otro vecino y vamos a descender a donde sale el agua ya viva de los bosques de las 50 hectáreas que tenemos. Salimos de un bosque para meternos por otro sitio. Sí, a descender a donde sale el agua del bosque que tenemos de protección. Aquí vamos bajando por este lugar a llegar a Zamorrito para que conozca y verifique ustedes donde ya sale el agua. Eso es muy bonito. No, pues. Mira. Ahí ven, Javi, ven los yercos que tenemos, ahí hay madera. Ha habido madera inmunizada, ha habido madera pintada, y en estos momentos, en el último cierco, lo hicimos en madera plástica. Miren, ahí está el cierco en madera plástica. Sí, señor. Que atraviesa la quebrada, el agua que baja del bosque de donde estamos, para donde vamos nosotros. Vea, si atraviesa la quebrada en madera plástica el cierco. Y descendemos hacia arriba por el mismo bosque, hacia arriba. Aquí a ver si le entiendo. Todo esto son restos del agua que hemos visto en los nacimientos, ¿sí o qué? Todo esto. Aquí llegan los restos. Sí. De estas aguas de las que hemos visto en este sector. De todo lo que hemos visto hasta ahora. Más allí, por allí vemos en otro lugar donde llegan otros restos de agua. Que se van juntando, los ¿no? Claro. Sí, señor. ¿Y esta agua hacia dónde se dirige? Por ejemplo, esta agua que vemos ahí que viene,
Eso es muy bonito. Eso es como cuando uno descubre quién es el niño Dios. Vea, uh-huh. Javiercito, entonces esta agua viene de allá arriba donde nosotros veníamos, ¿cierto? Sí. ¿Y hacia dónde sigue? Aquí seguimos bajando hacia abajo, vamos bajando hasta que llegamos a un lugar donde hay una yec que se encuentra con otra quebrada parecida a esta. Ajá. Y luego ahí regresamos a bajar a la toma donde está el agua, que es la boca toma nueva que dicen que funciona. Sí. Estamos en esta unión, ¿cierto? Es lo que... Esto lo llamamos aquí la Y, donde se encuentran las dos quebradas, la que baja del agua de la escuela y la que baja del agua Bahitos, donde está el bosque de protección de las 50 hectáreas, que queda aquí al lado izquierdo, será o derecho. Este viene del agua de la escuela, que fue donde estuvimos por la mañana, que miramos los... donde estaban los nacimientos, se van viniendo y aquí se encuentran las dos. Entonces, aquí es donde estuvimos hace que por ahí unos 4 meses, mirando, verificando a ver qué podíamos hacer, si podíamos subir aquí la bocatoma o más arriba, para coger las aguas más limpias, porque está ahí aquí cuando erosiona, larga mucho lodo. Ya ven ustedes que aquí para abajo ya va bien, se más sucia el agua, ¿verdad? Sí. Entonces esta es la parte, y aquí para abajo ya es otro lote que compramos para el municipio, con el fin, todo esto es del municipio, con el fin de hacer una bocatoma que hace, hablemos por ahí de unos 10 años. Sí. Y no se hizo aquí, sino que lo hicieron por allá más abajo. Entonces, bueno. Bueno, Javiercito, estamos ya en la bocatoma, ¿cierto? En la bocatoma, sí. Sí. Esta, aquí, ¿qué podemos hablar de este lugar, Javiercito? Bueno, de este lugar podemos hablar después de hacer todo el recorrido que hemos hecho desde arriba hasta hacia abajo, a llegar aquí a la bocatoma. No hemos venido por toda la... Que nos vinimos por todo el caudal del agua. Sí. Y mirando todo lo que es bosque, lo que es protección de la bocatoma para el municipio. Acabamos de llegar aquí a la bocatoma a las 2:25 la tarde. Más rendido hoy, ¿no? Sin poco llovinados. ¿Eh? Y estamos analizando a ver qué podemos hacer aquí porque está la bocatoma como muy sucia. Bueno, Javi, acá es donde se reúne ya toda el agua de los nacimientos que vimos allá arriba, todas esas cosas, ¿cierto? Acá se reúnen todos los nacimientos, todo lo que llamamos ahijuelos, todos se reúnen acá, todos. Sí. Un experimento bonito que tuve aquí con mis compañeros, que tengo que agradecerle a Mazamorro, a Jade, los de la emisora. Sí. De verdad, hemos pasado muy bueno. Y muchas gracias a usted, a Zamorro y a Javi, que vinimos acompañando. Usted siempre, Javiercito, saca tiempo pa estas cosas que le gustan, que lo apasionan. No es que usted lo hace con ese gusto, que lo apasiona todo este tema. Y lo felicito a usted, Javiercito, porque yo sé que usted ha sido un abanderado, un apasionado por este tema de estas cosas. ¿Esta agua para dónde va? Contémosle a la gente. Esta agua sigue aquí para abajo, a bajar a la bocatoma vieja que hay, que hace 200 años que hicieron la bocatoma y todavía existe. Si no fuera por esa bocatoma no teníamos agua en la nada. Y luego de la bocatoma que hay allá de tiempo viejo, sigue el agua hacia abajo, a bajar, a toparse con el agüita que viene de San Matías. Sí. Se encuentra por la cerquita del río El Ramal, va un poco más arriba y ahí baja por el ramal abajo. Bueno, Javiercito,
¿Cuánto hace más o menos que construyeron esto acá? ¿Usted le tocó cargar material y No me tocó cargar material porque esto se lo dieron a un contrato, a un contratista. Ah, muy bien. Y, pero esto hace más o menos por ahí unos, yo creo que unos 16 años que hicimos esto. Sí. Y bien más que menos. Hoy hemos conocido a Javiercito, que le decía yo ahorita extra micrófonos, que cuando le preguntaban al niño de dónde sale el agua, que de la pila. Y mentiras que no, mire Javi y miren amigos televidentes, todo el proceso que tiene que haber para que llegue a la pila. Para que llegue a la pila, claro, para que todo este trabajo y personas como don Javier, que como vuelvo y lo digo, es gente que se apasiona por este tema y que les gusta mucho este tema de estar muy encarretados con esto. Si no fuera por ustedes, Javier, que también no sé. No, hay otros que pueden hacer cosas mejores que uno, ¿sí? Sí. De todas, yo les agradezco a ustedes la buena fe que tienen en mi persona. Javiercito, ¿y usted se conoce? Ahorita me ocurrió hacerle esta pregunta. ¿Usted conoce casi todos los nacimientos de por allá arriba, cierto? Cuando quiera los llevo, pero tienen que venir con botas más grandes. Bueno, ¿acá termina el recorrido, Javiercito, de esto o vamos a conocer un poquito más? Pues yo creo que sí debíamos de bajar hasta aquí abajo para que miremos hasta la Bocatoma Vieja y el otro derrame que llega. Bueno, Javiercito, que conste que lo dejamos donde arrancamos en la mañana, te hicimos toda la jornada, sudamos, conocimos, todas estas cosas. Sudaron. Sudamos con la lluvia. Ah. Javiercito, de todas maneras, muchas gracias por todo lo que nos enseñó el día de hoy. Sé que para los televidentes también, pues es una cosa tal vez muy nueva para muchas personas. Y estamos muy agradecidos con usted, Javiercito. Ah, qué bien. A ustedes también agradecerles porque volvimos a regresar al encuentro donde el punto donde nos encontramos. Y de verdad hicimos un recorrido muy bueno. Conocieron ustedes todas las. Y espero que hayan quedado agradecidos con la enseñanza que se les dio. Y ahí perdonan la sudada que pegamos. Perdonar la suda. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este devueltón por Granados. Y nos dimos un vueltón bien bueno. Esperamos seguir dando vueltones por todo este municipio y conocer las entrañas de nuestro terruño. Gracias a Javiercito, a su hijo, a su nuera, a toda la familia que nos atendió tan, a su hija, a toda la familia que nos atendió tan de buen modo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy de Vueltón por Granada.